No mames. ¿Qué trata? ¡Me cayó! ¿Ya están adentro? No, el prospectio de esa fue un potrillo muy bonito, de sus patitas cuatro albo y manchadito hasta el pico. Muy ligero a los dos años, su color era un retinto. Coel y Martín Tavares y el señor Brian Mendoza, los dueños de aquel caballo, vieron que hacía bien las cosas. Lo llevaron a los trajes a jugar por buenas bolsas. En Ruidoso dio las pruebas entre caballos famosos. En Cubs, después en el CIA, su gente un poco nerviosa.